le va? Hola, buen día, muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver algo que a mí me impactó en cuanto a la imagen, porque vamos a conocer el cementerio más grande del mundo. Qué cosa los cementerios, ¿no? ¿Sabe cuántas personas hay en ese cementerio? 5 millones. ¿Es un cementerio tradicional? La provincia de Córdoba. Claro. ¿Es un cementerio tradicional? Mire, todo eso que está viendo ahí son tumbas. Tremendo. Ay. Una imagen que la verdad... Sí. Bueno, le vamos a contar dónde queda esto. Pero se llama... ¿Perdés a tu familiar ahí? ¿No sabes dónde? ¿Es tan grande que...? Bueno, claro. ¿Cuánto tardas en encontrar? La verdad que no sé. Es una ciudad entera. Se llama Wadi al-Salam, significa Valle de la Paz en árabe. Este sitio cubre el 13% de la superficie de la ciudad sagrada de Nayaf. Esto es en Irak. Ah, en Irak. Por lo tanto, no hay dudas de que es uno de los espacios más famosos y debido a la longevidad, este cementerio más grande del mundo, descansan los restos de más de 6 millones de personas. Dije 5, se quede corto. 6 millones. Wadi al-Salam conserva de manera indiscutida el título del cementerio más grande del mundo, porque según las mediciones más recientes, ¿sabes cuántas hectáreas tiene? 917 hectáreas de superficie. ¡Qué grande! ¿Qué y es? Permanece en constante crecimiento debido a que abre más de 50.000 tumbas por año. ¡Wow! ¡Qué locura! Como era de esperar, este predio gigantesco, hay numerosos pasillos y espacios para tumbas tradicionales, así como otras de lujo, que pueden alcanzar hasta los 4 metros de altura, algunas. Mirá lo que es esa imagen. Eso es tremendo. La imagen desde el drone. Sí, sí, sí. Es enorme, enorme, enorme. No, 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 por eso te digo, es impresionante. Algunas de las tumbas, decíamos, pueden alcanzar los 4 metros de altura. Por lo general están los restos de personas conocidas como algunos reyes o príncipes. Finalmente, es importante también decir que este Wadi al-Salam, así se llama, no solo es el cementerio más grande del mundo, al mismo tiempo también es uno de los más antiguos del planeta. Mediante una serie de estudios realizados en este lugar, se comprobó que el cementerio más grande del mundo permaneció abierto durante los últimos, escuche esto, ¿cuánto? 1400 años. En otras palabras, se inauguró a mediados del año 600 después de Cristo y desde entonces se lo ha considerado un recinto muy especial, sobre todo en el contexto religioso del Islam. Al día de hoy, muchas personas solicitan antes de morir que sus restos se coloquen en Wadi al-Salam porque desean descansar cerca del santuario de Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno del profeta Mahoma. Mire usted. Debido a la relevancia religiosa de este cementerio más grande del mundo, su tamaño y su antigüedad, el 24 de enero del año 2011, Wadi al-Salam ingresó en la lista de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La verdad que me impactó ver esa cantidad de tumbas. No, me llama muchísimo la atención este lugar. Muy tremendo. Grande. Tremendo. 6 millones de tumbas. Wow. Claro, fíjate. Qué locura, ¿no? Sí, sí, qué sí, locura. Pero es... Qué locura. Bueno, cuesta imaginárselo. Algunas de las, lo que hablábamos recién, ¿no? Hay algunos templos que son un poco mejor, por si cabe la palabra, o están un poco más decorados. Ah, claro. Que tienen que ver con que son o eran reyes o eran príncipes, digamos, no eran del pueblo común, ¿no? Qué bárbaro. Tremendo. Grandísimo, no conocía eso. Tremendo, gracias. No, yo tampoco, me impactó ver la imagen. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.